Bienvenidos a una clase de matemáticas de cuarto grado. Esta es la unidad peso. En la lección empecemos con las unidades no métricas, en la sección número 14. Esta es la clase número 4. Nuestro objetivo es convertir las unidades entre la arroba, el quintal y la carga. Los materiales a utilizar, cuaderno y lápiz. En la página guía del docente 171 y la página del libro de texto del estudiante 131. Soy la docente Andrea Michelle Galdés. Bien, entonces vamos a recordar que estábamos viendo el arroba, el quintal y la carga. Y nos dábamos cuenta que un arroba es igual a 25 libras, un quintal igual a 100 libras o 4 arrobas, y una carga es igual a 2 quintales o 200 libras. Y que teníamos 2 pesos de tonelada, que era la tonelada corta, que es de 2.000 libras, y la tonelada larga, que es de 2.240 libras. Y recordemos que para este tipo de peso, pues utilizamos un instrumento llamado báscula. Veamos entonces, ¿verdad? En la actividad número 2, que en la comunidad de Vilma se usaron 3 quintales, 2 arrobas de maíz, para vender tortillas el viernes en la feria. El sábado se usaron 15 arrobas de maíz. ¿Qué día se usó más maíz, el viernes o el sábado? Muy bien. Entonces vamos a realizar, ¿verdad? Aquí está la feria, ¿verdad? Y se hicieron unas tortillitas de maíz. Y pues el día viernes, ¿verdad? Se utilizaron 3 quintales, 2 arrobas, mientras que el sábado 15 arrobas de maíz. Entonces, para ello vamos a hacer un primer procedimiento. Y es que recuerden que tenemos que unificar a una misma unidad de peso. En este caso, los 3 quintales, 2 arrobas, los vamos a pasar a arrobas, ¿verdad? Y nos damos cuenta que un quintal, la equivalencia que se nos daba anteriormente era que equivale a 4 arrobas. Entonces multiplicamos las 4 arrobas por los 3 quintales. Eso es un total de 12. Más las 2 arrobas extra que tengo. Entonces esto es igual a 14. Entonces me doy cuenta que 14 arrobas es menor que las 15 arrobas del día sábado. Ahora, si nosotros queremos comprobar, entonces ahora vamos a pasar las 15 arrobas del día sábado a quintales y arrobas, que fue lo que se vendió el día viernes. Entonces, 15 arrobas lo vamos a expresar como quintales y arrobas, recordando que un quintal es igual a 4 arrobas. Entonces, dividimos 15 entre 4 porque el quintal es una unidad mayor de peso a la arroba, ¿verdad? Entonces, dividimos 15 entre 4 en la tabla del 4 que nos dé 15, eso es 3, ¿verdad? Que es 12 y nos queda un residuo de 15 menos 12, 3, ¿verdad? Entonces, serían 3 quintales y 2 arrobas, ¿verdad? 3 arrobas, perdón. Entonces tenemos, miren, en este caso, ¿verdad? Lo que se vendió el viernes, que fueron 3 quintales con 2 arrobas. Y pues lo del sábado, que convertimos las 15 arrobas a quintales y arrobas, son 3 quintales, 3 arrobas. Entonces nos damos cuenta que sigue siendo el día sábado que queda con mayor cantidad de peso. Entonces podemos concluir que el sábado se usó más maíz, dando respuesta entonces a la pregunta que nos decía, ¿qué día se usó más maíz? ¿El viernes o el sábado? El sábado se usó más maíz, ¿verdad? Ya sea que decidamos convertir los quintales y arrobas a arrobas o que tomemos el camino, el procedimiento B, de convertir las arrobas a quintales y arrobas. Entonces vamos a convertir los quintales a libras y las libras a quintales. Veamos aquí un ejemplo. Por ejemplo, convertimos 2 quintales a libras. Sabemos que un quintal es igual a 100 libras. Entonces, multiplicamos las 100 libras equivalentes por los 2 quintales. Y eso nos da un total de 200 libras. Entonces, 2 quintales es igual a 200 libras. Veamos el segundo caso. Tenemos 400 libras y los vamos a convertir a quintales. Como los quintales es una unidad de medida mayor, y las libras, una unidad de peso mayor, y las libras, una unidad de peso menor, vamos a dividir. Entonces, teniendo la relación que un quintal es igual a 100 libras, entonces las 400 libras que tenemos las vamos a dividir entre los 100 de la equivalencia del quintal. Entonces, tachamos aquí ambos ceros, y entonces tenemos que 4 entre 1 es 4. Entonces, 400 libras es igual a 4 quintales. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase.